Hi guys, good morning. We are going to start with our class today. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Por favor, si ya están en la transmisión, write your name and the word I'm here and I'm going to take your assistance, right? Por favor, entonces, si ya se unieron a la transmisión, su nombre y la palabra I'm here y yo voy a tomarles la asistencia. Um, Let's go into work on our student book. I'm going to finish to explain. Voy a terminar de, de, de explicar lo que estábamos viendo en la clase anterior y luego vamos a trabajar algunos ejercicios que teníamos pendientes en el folleto. So, I have here to Guillermo. Hi, Guillermo. how are you? Esteban. And Bianca, Natalie. Jose, okay. Who else? Rocio. Gabby. Arle, okay. And Emerson. Okay. Hi, guys. Let's go into start with our class today. Vamos entonces a dar inicio con la clase de hoy. And I'm going to um, explain to you. We were talking about last class about the A and the zero article, and uh, A and D and the zero article, right? And we were talking how to use D. Y estuvimos hablando cómo debíamos utilizar D. Do you remember, or can you uh, write or mention one type, or how can we use it? Puede alguno de ustedes recordarlo o escribir eh, una de las formas en la que podíamos eh, recordarlo o escribirlo en este caso. Bienvenida Ilse. En Esteban Arana. Hi Esteban, how are you? It's good to have you here. Okay, let's go into make a review. ¿Cuándo podemos escribir D? o the the, the definite article? Recuérdense que dijimos que en español, en Spanish, they can be el, la, los, las, este, lo también, ¿verdad? Entonces, eh, can you remember? Dice para cosas específicas, muy bien, para algo en específico, that's correct, muy bien. And we have here the first example that says when we are thinking on a specific thing. I want to rent the apartment near the park. Yo quiero rentar el apartamento cerca del parque. Excelente. Para cosas específicas. Muy bien. ¿Cuándo más lo utilizamos? Cuando tenemos solamente dice una sola cosa de algo, ¿verdad? Entonces, when there is there, only one of something. The earth, the sun, the moon... The love of my life, la tierra, el sol, la luna, el amor de mi vida. You pretend just to have one, right? Se supone que tienen solo uno, ¿verdad? Entonces, we can use the there. Podemos entonces utilizar the ahí, ¿verdad? En este caso. Welcome, Andrea, bienvenida. Vamos entonces, en los siguientes casos o en las siguientes formas en las que podemos utilizar the, también es en esta que tenemos aquí. Dice: Well-known buildings or works of art. En los edificios conocidos o en las obras de arte. Por ejemplo, the British Museum, right? El Museo Británico. Ahí podemos entonces utilizar nosotros. Eh, de, el artículo D en este caso. If we apply to our Guatemalan um, well-known buildings to one you can add, ¿para cuáles ustedes podrían añadirlo? Para nuestros edificios conocidos aquí en Guatemala. Which one will you use D? ¿Con cuál ustedes utilizarían el artículo D? I'm going to read your answers. Uh, it says the British Museum, right? Oh, museum, perdón. Este dice el museo británico. Pero si lo pusiéramos en nuestros edificios o en los edificios guatemaltecos conocidos, ¿en cuál podrían ustedes decir? The, por ejemplo, the Torre del Reformador, right? La Torre del Reformador. The Real Plaza en Chimaltenango, that's correct. Muy bien, Carlos y también bienvenidos. Gaby, también bienvenida. And it says the hospital, uh -huh. muy bien. The Cayala, uh -huh. that's correct. The Cayala Walk, en este caso, ¿verdad? El paseo de Cayala. Uh -huh. What else? ¿En qué otros lugares? Ahora, en obras de arte. ¿Qué obras de arte reconocidas tenemos acá en Guatemala? The Sixth Avenue, that's correct. La Sexta Avenida, muy bien, correcto. In what other place do we use the uh, the, the added article? ¿En qué otros lugares o en qué otras obras de arte eh, podemos nosotros utilizar el artículo D? The Museo del Niño, that's correct, good, eso está correcto. The Tikal, that's correct. The Tikal uh, Ruins, I think so. Las ruinas de Tikal, correcto. Muy bien, excelente. Ok, obras de arte. Let's think on uh, works of art. Vamos entonces a pensar en obras de arte. ¿Qué obras de arte tenemos en Guatemala? O oh, famosas, pues, si no sabemos alguna de Guatemala. Tell me, tell me. I'm I'm waiting your answers. The Museo de Arte dice de rims in Antigua Guatemala. That's correct. Yo, dice Andrea, mm, that's good, that's good. But you don't use you don't say de Andrea, right? So it can be like that. <laughs> Vamos pues entonces. So if we talk about uh, works of art, I can say me too. Puedo decir yo también, verdad? And all of you. I can say the students of ninth in Agua de Vida School are of, of are art, works of art, son obras de arte, todos. Okay, vamos entonces. Dice que también podemos utilizar D with rivers, seas, oceans, mountains, range, mountain range, and country names. If the country has a political title in its name, or it refers to a group of states or islands. Okay? <coughs> Vamos entonces, I'm going to read. Dice Gaby lo de Andrea por dos. Yeah, I said, all my students are works of art. Todos mis estudiantes son obras de arte. Uh, una obra de arte es su carita, Miss. Don't say that to me because I'm going to get shamed. Really? No me digan eso porque me lo creo, please. Me van a chiviar. Ok, el quetzal. It can be. Uh -huh. The marimba sculpture, okay, that's correct too, and you can use the marimba. Okay, that's correct. Museo de la Casa del Tejido dice The Museum of the Tejidos House. It can be in, in English. Okay, vamos entonces. The next um, group or en la siguiente regla dice que podemos usarlo con ríos, mares, océanos, montañas. Y los nombres de las ciudades cuando tienen un título político en su nombre. O cuando estas dice se refieren a un grupo de estados o islas. Por ejemplo, the United States, right? El, eh, los Estados Unidos, ¿verdad? O de United Arab Emirates. O los Emiratos Árabes Unidos. Entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar D para eh, unir los nombres de los países. Por ejemplo. Let's el Museo del Ferrocarril, también, correcto, the Museum of the Trains, NIMPA, I don't know what is that, the National Palace, correcto, excelente, el Palacio Nacional, the Water Volcano, correcto, el Volcán de Agua, the Lake, the Atitlán Lake, entonces, de la, el Lago de Atitlán, correcto, that's correct too. So, with the rivers, tell me names of rivers, and, uh, of our Guatemalan rivers. Nombres de nuestros ríos guatemaltecos. We are going to have a geography class today, too, in English. Hoy también vamos a tener la clase de geografía en inglés. Okay. Volcán de Fuego dice, correcto, the, the fire volcano. The Motagua River, that's correct. Okay. Tell me the names of seas. El nombre de mares. Motagua, that okay, that's correct. You just know Motagua, right? Tell me the other names of other, river, other rivers. Río Motagua, okay. The Deep River, it said. Ajá, Río Hondo, correcto. Ajá, muy bien, muy bien, Andrea, that's good. I was thinking of the Deep River. Muy bien, correcto. The Ipala Volcano, the Atlantic Ocean, correcto, muy bien, Gaby. The Caribe, ajá, el Mar Caribe, correcto, the Caribbean Sea. The Pacific Ocean, en este caso, ¿verdad? Uh, Río Cabón, de Cabón River, correcto, muy bien. Ahora dice The Mountains, nombres de montañas. Aquí tenemos una, que es el ejemplo que nos da en esta parte de abajo. Ok, vean, dice The Amazon. Las Amazonas, la Amazona o las Amazonas. The Mediterranean Sea, el mar Mediterráneo. The Arctic Ocean, el océano Ártico. The Himalayas, no the Everest. Es esto lo que les decía. Llamamos Himalayas a toda esa eh, cordillera, right? So, you say the Himalayas y no decimos como tal el monte Everest, right? Entonces, aquí decimos the Himalayas. Y por último, the United Arab, Arab Emirates, los Emiratos árabes unidos, ok, it's a volcano of Pacaya, Pacaya volcano, el cerro de la madre, uh -huh, the mother's mountain, Usumacinta and bienvenidos al Himalaya, that's correct, so do you have questions about this, preguntas o dudas uh, con respecto a esto, South China Sea, sí. Ok, that's correct. Sierra de los Cuchumatanes, correcto. Santiago Volcano, that's correct. Muy bien. But remember that we are talking that you have to add D, right? Entonces deben añadirle el D antes de, eh, de los nombres, ¿verdad? No dice todo claro. Ok, let's go into continue. It says that we can use a uh, the o the the article in some fixed, fixed expressions podemos también utilizarlo dice en algunas expresiones compuestas en este caso in the morning right en la mañana the sky el cielo the sea el mar the same lo mismo the radio la radio the cinema el cine in the end al final and so forth okay tell me Another questions, ¿Alguna duda o pregunta en este caso? En frases como expresiones compuestas, ¿verdad? Es lo que dice aquí. El lado. <laughs> ok, do you lado? Uh, volca Volcano Humay, ok. De Miramundo Hill, ok, that's correct. De Everest, Cerro La Cruz, and it's all clear. Ok. Also, you have to use it before the ordinal numbers. Siempre vamos a utilizar el adjetivo, o en este caso, perdón, el artículo d al inicio o antes, dice, de los números ordinales. The fifth of John, the second floor in the twentieth century, right? Siempre antes de los números ordinales debemos escribir entonces el artículo D. Today is the 27th, right? of uh, July, I think so, hoy es el 27 de julio, right, uh, our classroom is in the fifth floor, nuestro salón estaba antes en el quinto piso, o sea, recuerden que teníamos que subir como 50 mil gradas para llegar a su salón y bajar las 50 mil mismas gradas para llegar a mi salón, right, so, the English class was in the first floor and the ninth grade class was in the Fifth floor. Entonces, la clase de inglés estaba en el primer piso. Do you remember? But your class was in the fifth floor. Pero su clase estaba en el quinto piso. Entonces teníamos que caminar, right? Uh, we are living in the 20th century. 21st century. I think so. Estamos viviendo en el siglo 21, right? Entonces ahí. Uh, it says uh, Los Miradores, okay, Monte Fuji, muy bien. In the morning I had breakfast, that's correct, correcto. En la mañana yo desayuno. I didn't have breakfast in my mornings. Uh, mis eran 46. I'm sorry, I like to make uh, dramas, you know. Me gusta exagerar un poquito las cosas, lo siento. Okay, let's go into continue. So, do you have another question about this? And it says that also we can use before the plural family names to refer to the whole family. Ok, dice que vamos a volver eh, plural en este caso eh, los nombres de las familias, o en este caso los apellidos, ¿verdad?, para hacer referencia a la familia completa. Por ejemplo, The Simpsons. Y entonces ahí debemos utilizar el artículo D, ¿verdad?, right? In my, uh, in my case, my family are the Montufars, right? Entonces nosotros seríamos los Montufars, por, eh, por así decirlo. Eh, the Simpsons. If we talk about uh, Gabi, for example, Gabi and his family, they will be the eh, Garcias o de Banegas, right? Entonces ellos serían como los Garcias o los Banegas. Ah, uh, the Peluche's family, yes, it can be like that. Así correcto. Puede ser muy bien como eso. De familia Peluche, muy bien. The Crazy's Adams, that's correct, muy bien. Eh, dice multiplicado por todo lo que bajábamos y subíamos. Ya ven, es lo que yo les decía cuando. Más cuando teníamos que ir hasta el. To the gym. Do you remember? Ahí se cumplían las 50 mil grados que les estaba diciendo. Ok. With the. Eh, Plural of family names, we have to use the article D, right? Tenemos entonces que utilizar el artículo D antes del nombre, siempre, ¿verdad? Antes del nombre. Entonces, ¿cómo quedarían your plural family names? ¿Cómo sería entonces el nombre de ustedes o el nombre de sus familias en plural, de su familia en plural, para referirnos a todos, mamá, papá, hermanos? Mom, dad, sister, brother, cousins, uh, grandparents, grandmother. How do you say it? How will be your family? ¿Cómo sería su familia? Your family's name, right? O sea, no cómo sería su familia como tal, sino cómo sería el nombre de su familia. Ah, okay, it says the Orellana family. That's correct. Muy bien, Arlette. Correcto. The Orellana family. Okay. Let's go to continue. I'm going to listen. It says that the Shacks family. That's correct. Uh It can be yes. You have to add s, but not with the apostrophe, right? Si tienen que agregar S al final de los apellidos, pero no con eh, apóstrofe, porque entonces eso indica pertenencia, a menos que su familia termine con S, como en el caso de Gaby. Gaby Vanegas, entonces, they are just the Vanegas, right? Ellos son solo los Vanegas, right? Entonces, no es como que a, a, añadamos, añadamos, perdón, una S, ¿verdad? En el caso de Arlet, sí, de Orellanas, family, right? De teshachs family. Uh, It's the Reina's family, ok, la familia Reina, correcta. The Vanegas, Rodriguez family. Yes, it can be with uh, cualquier apellido, cualquiera de los dos, correcto. The Santos family. Uh, Miss, hay escudos para cada familia. Hmm? I don't know. You can invent one. Miss, uh, y si terminan con este con Z, igual. Entonces, you say just the Rodriguez family, right? Ok, and the last one y la última para utilizar eh, el, el artículo D. Okay, it's uh, de García. That's correct. Muy bien. Y la última para utilizar entonces el artículo D. Dice before the musical instruments. Antes de los instrumentos musicales. Could you play the violin when you were at night school? At high school, perdón. Podrías eh, ¿Podías tú tocar el violín cuando estabas en la secundaria? Entonces dice: I'm going to read. The Marroquines. Yes, it can be. The Marroquines, en este caso. The marroquins family. No Marroquines. Ok. Uh, tell me. ¿Did you play some instruments? ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? O ejecuta, perdón, because. ¿Alguno de ustedes ejecuta algún instrumento? Because I can touch it too. Porque yo los puedo tocar también, ¿verdad? Pero que alguno de ustedes tenga el talento de ejecutar algún instrumento. Ok, Jonathan, say la flauta. Ah, it can be. Not. Uh, tell me, Arana, what instrument can you play? Muy bien, dice not. I'm not like the kind of musical. No soy como del tipo musical, right? I always sounds bad. It said, la flauta y el teclado, ok. Yo ni la flauta, dice Carlos el Bajo. That's not an instrument, really. Eso no es un instrumento. I would like to, yeah, I would like to play it, to play some instrument. Sí. Me gustaría también en algún momento tocar un instrumento. I always like to play like the piano or, uh, I don't know, maybe a saxophone. Or. I don't know. Maybe some um, weird instruments. Tal vez algún instrumento extraño, ¿verdad? Entonces, antes de los instrumentos siempre debemos añadir el eh, artículo D. The guitar, correcto. Muy bien. It's uh, Really? the violin, the piano, the guitar, the flute, uh, the saxophone. I can, this can be instruments and you have to add D before, uh, before them. Okay, vamos entonces. Y cuando dice de cero article, no es que vayan a escribir un cero, ¿verdad? Antes de cada palabra, sino que en este caso no utilizamos artículo y es por eso que se llama cero artículo, que no hay ningún artículo para los siguientes casos. O sea, you just say the noun. En este caso, solo decimos el, eh, el sustantivo siguiente, ¿ok? Entonces, it says debajo de bajo, the battery. You don't say the battery because this battery, uh, it refers to the ones that we have like to use... Uh, esas se refieren a las que nosotros este, utilizamos para cargar algo o cuando hablamos de las baterías de nuestros celulares. You have to say the drums, en este caso, los tambores, ¿verdad? Que todo junto entonces hace una batería, the drums. I can play the violin. Ah, oh, yes, yeah, that's true. I remember that you go to your classes with your violin. I can remember that. Eso es cierto, puedo recordarlo. Ok, let's go into talk now about the zero article. Vamos entonces ahora a hablar acerca del artículo cero. En este caso, como les decía, no es que ustedes vayan a escribir un cero antes de los siguientes sustantivos, sino que hace referencia a que las palabras que continúan no necesitan ningún artículo. Por ejemplo, the proper names. Person, cities, countries, your pets, it doesn't need an article, right? Los nombres propios de personas, ciudades, países e incluso mascotas no necesitan un artículo. Just Helen, New York, Denmark, Gabby, Esteban, eh, Rocío, Bianca, Carlos, Jonathan, right? Andrea, it's just... The name, ok? Esos son solo los nombres. En este caso no es como necesario añadir un eh, artículo. It's the same with the cities. Es lo mismo con las ciudades y lo mismo con los países. Por ejemplo, Chimaltenango, eh, El Tejar, eh, Itzapa, Zaragoza, Guatemala, México, Costa Rica, Panamá, right? So, I'm going to give one extra point to the first one to write to me two proper names, two cities and two countries. Voy entonces a darle dos puntos al primero que escriba en un mismo comentario, dos nombres propios, dos ciudades y dos países. Ok, I'm going to take your assistance. Vamos entonces, pues voy a ir viendo. Ah, ok, Bolivia dice, muy bien, sí, that's correct. Remember two names of person names, two cities and two countries. Dos nombres de personas, dos ciudades y dos países. Uh, in this case we don't need articles, right? En estos casos no necesitamos artículos. Zaragoza, Chimal, España, Alemania, Arlet, este, that's correct. Great Arlet, muy bien Arlet, felicidades. It says Canadá, España, Luis, David, that's correct. Gavin, Nicole, Phoenix. Bogotá, Australia, and Germany. Ok. Argentina. That's correct. I, he, Los Ángeles, Hollywood, Guatemala, Honduras. I and he. I and he, there are not proper names. New York, Managua. Correcto. Muy bien. Ok, let's go into continue. Muy bien. Vamos entonces. si sí me están poniendo atención. El siguiente. Dice to talk about general Things or groups of peoples. Dice para hablar acerca de asuntos generales o grupos de personas. Uh, whales are mammals. Las ballenas son mamíferos. We don't need an article. No necesitamos un artículo. And we just add our. Uh, no. Y solo añadimos nuestro eh, sustantivo. Ok. It said Guillermo Antonio Chimal y Belice. Dice, muy bien, that's correct. Vamos entonces. Students can have discounts ticket. Los estudiantes pueden tener, dice, un ticket de descuento. En este caso, eh, el grupo de personas al que nos estamos refiriendo es estudiantes, right? Entonces no necesitamos colocarle ningún artículo. Eh, and you can eh, add just the noun. Okay. Me perdí un momento de donde estaba leyendo. I'm sorry. Okay. It says the last one before plural nouns when they are mentioned for the first time. Vamos entonces, dice después de la forma antes, perdón, de los sustantivos en plural. Cuando son mencionados por primera vez. We need three more chairs. Necesitamos tres sillas más. En este caso, no este. Ok, Before the plural nouns, when they are mentioned for the first time. Cuando este ellos. Eh... Son mencionados por primera vez. Ok, and the last one it said before meals, days, seasons, and months. Antes de las comidas, días, temporadas y los meses. Entonces, breakfast, no utilizamos artículo. On Sunday, no utilizamos artículo. In winter, no utilizamos artículo. And in February y en febrero, tampoco utilizamos artículo. So, tell me, do you have some questions or something that you Okay, ¿preguntas dudas? Okay. Do you have questions? If you don't have it, I'm going to give some information. Vamos entonces, si no hay preguntas o dudas, that will be everything for today, but I want to give you some information. Si no tenemos entonces las preguntas o las dudas, Voy a terminar la clase. Esto es eh, todo por hoy, But I want to give you some uh, really important information. Pero quiero darles eh, información muy importante para el próximo día de clases. As you know, on Friday we are going to have our spelling bee contest, right? Ustedes saben que el viernes es nuestro concurso de deletreo. Remember, please, that if you are not participating, you have to stay at the Spelling Bee contest, right? Si no están participando, de igual manera deben unirse, por favor, al concurso de deletreo en todo momento con la cámara activa para los que no son participantes y con el micrófono cerrado. En el caso de los participantes, deben unirse con cámara y micrófono activo, ¿ok? Uh, les recomiendo por favor que puedan encontrar un lugar eh, un tanto silencioso y que podamos verles este medio cuerpo, por lo menos hasta la cintura, ¿verdad? Y siempre la vista al frente y que estén bien iluminados. Este eh, el concurso va a dar inicio en el horario de clases a las 11, o sea, de 11 a 11.35. Ok, Sorry estaba viendo mi horario, por eso levanté la, la vista así. Este. Por favor, repito, deben estar todos participantes y no participantes porque cuenta la asistencia del día, ¿ok? Para quienes no participan, deben ingresar con la cámara encendida y el micrófono apagado. Y para los participantes, cámara y micrófono encendido. Eh, ¿A qué hora se empezará? Como les decía, va a empezar a las 11 de 11 a 11.35. Uh, do you want to participate? Bueno, I'm going to ask, but if you want it, I think yes. Si usted quiere, se recibió, ¿verdad?, el vocabulario, recuerdo, que lo recibió con anterioridad. Eh, déjeme, voy a preguntar y le comento en un instante, ¿ok? Entonces, para, para tenerlo, para que usted lo pueda tomar en cuenta. Ok, este, yes, you have to have the best illumination si pueden iluminar y tener sus luces así profesionales a su entorno donde podamos verlo bien, it will be perfect. Sería perfecto. Okay. I just want to have to you, I just want to tell you that you have to stay because we are going to have a special guest. Vamos a tener unos invitados especiales, entonces es importante, por favor, que ustedes estén ahí. We are going to have a judge. Vamos a tener también un jurado, y de igual manera, por favor, eh, ustedes deben estar. Repito, para los que no se inscribieron, deben estar en el concurso. Va a empezar a las 11 y va a ser por medio de Zoom en el eh, enlace que utilizamos para las clases de, de ese viernes, ¿ok? So, do you have questions about that? No sé, ¿alguna pregunta o alguna duda? Con respecto a esto, If you don't have it, thank you so much, guys. This will be everything. No, it will be a special, special, really. Sí, van a ser especiales, especiales, no solo personas de otros grados. They will be very special uh, guests. Van a ser invitados muy especiales. Ok, no dudas entonces, ahora sí me despido. Thank you so much for coming to today's class. Gracias por haber venido a la clase de hoy. Ya les robé, uh, I think, so 10 minutos de más. Have a nice day and see you on Friday. Please get prepared. Por favor, prepárense. And eh, have a nice day today. Tengan una buen un día muy bueno hoy. And see you in the next class. Please don't go out if it's not necessary. And eh, wash your hands and stay at home. Okay, por favor, no salgan si no es necesario. Eh, <laughs> Estaba leyendo su comentario y fue muy gracioso. I'm sorry. Este, por favor, eh, lávense las manos, les decía. Si no es necesario, no salgan y por favor, quédense en su casa, ok? Bye, guys. You know that I love you and I miss you, and please take care, ok? Bye, guys.